Dicen que por aquí solo queda un pescador que desde hace tiempo incalculable, día y noche, sentado con su caña a orillas del río seco. Casi seco. A orillas del río casi seco, sigue esperando. ¿Esperando? Sí, sigue esperando. Sigue esperando. ¿Esperando a que pique? Sigue esperando a que pique. ¡Yo sabía! ¡Que en este río todavía había pique! ¡Ya no seré más el pescador que espera! ¡Que pesca! ¡Sí! ¡Vamos, Pascual! ¡Arriba! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levante! ¡Tiene fuerte la línea! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Con su caña! ¡Arriba! 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 ¿Pascual? ¡Mi bota! Sí, pensé que nunca volvería a verla. ¡Pescadito! ¡Está frito! Thank you.
machaca, se cae al río y ¡puf! ¿Qué pasó? Le estoy por dar con la machaca, se cae al río y ¡puf! ¿Se pinchó? No, no. ¡Puf! 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 Ah, disculpe, lo que pasa es que ahí en el pueblo decimos splash y no puff. Concurso de pesca. ¿Eh? El premio son 800 plin y salir en la tapa de la revista semanal de pesca. ¿En la revista? Sí, y además, mire esta visera. ¿Qué? ¿Ves? Sí. Está hecha con escama de pescado 100% natural. ¿Y esta camiseta? ¿Qué? Está hecha con 132 merluzas. Una pegadita al lado de la otra. Pero son muchas. Sí, totalmente impermeable. ¿Y el chaleco de anguila eléctrica? ¡Cuidado! Sí, y las botas de aleta de tiburón. ¿Y mis dientes? ¡Tiene dientes de pescado! No, Pascual, mis dientes los lavo con pasta de dientes hecha de agua viva. Pica un poquito, pero le deja un aliento de fresco. ¡Ay! ¡Pica, pica! Pero comerme el pescado con todo lo que pueda hacer con él. ¡Qué tontería! Le presento a mis hijos. Rita, Mirta y el varoncito Pascual. Sí, ¿cómo se llama? Pascual. Sí, ¿cómo se llama el varoncito? Pascual, como usted, Pascual. Pascual, te presento a Pascual. Pascual, Pascual. Les estoy enseñando. ¿Y hay pique?